Fuimos invitadas a participar de la inauguración de esta base de control, Las Tapias, que entiendo es una de cuatro que se van a inaugurar e instalar en la provincia de Córdoba, por parte, por supuesto, del gobierno provincial, y que tiene que ver implementar una serie de herramientas o disponer una serie de herramientas en cada una de estas unidades de control que contribuirán al control de incendios forestales, en este caso en el sur provincial, ¿no? Esas bases de control están equipadas con el avión que está que es el que provisionaría de agua en estos casos, en caso de ser necesario. Cuenta con una pista de aterrizaje que fue donada por un productor rural, en este caso particular de Las Tapias, el señor Cuadrelli. Cuenta con un tanque también de agua y un lugar, una especie de oficina o de espacio para que bomberos o las personas que intervengan en esas situaciones de riesgo y de catástrofe forestal puedan habitar el espacio, reunirse, en fin. Estas bases de control forman parte del proyecto de control, remediación y prevención de incendios forestales en la provincia. Y nosotros también, como institución universitaria, nuestra facultad y puntualmente el área de vivero de nuestra facultad, forma parte de ese proyecto, junto con otras tres instituciones a nivel de la provincia, en lo que respecta a la producción de plantines de especies forestales nativas de esta región.